Cuando entrevisté a Máximo Matus Ruiz en el episodio 408, él nombró a Walter y el tema de los Fab Labs coordinados por comunidades indígenas. Sobre esto quería escuchar más y con una voz bien diferente de alguien que viene de una comunidad indígena. Por eso hoy mi invitado es Walter González Arnao. Él es un diseñador industrial y arquitecto de Perú. En esta entrevista hablamos de vincular la tecnología con los conocimientos ancestrales. Charlamos de artesanía y de tejer de FabLabs, diseño textil e impresión en 3D de telares. Así que mientras estás escuchando este episodio, te recomiendo ponerte a tejer, surcir unas medias que tenías rotas o bordar. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es diseño y diáspora. Mi nombre es Walter González, soy de Lima, Perú. Tengo viviendo en la ciudad capital desde que he nacido. Mis padres son de Península, del interior del Perú, de la zona de eh, Guaraz, mi madre, y la zona de Huánuco, mi padre. Ah, o sea que tu lengua materna es Quechua? Sí, padre y madre, eh, sí. Aunque yo no lo domino tan bien, pero sí entiendo. Pero yo crecí escuchando eso, ¿no? Música. ¿Y bueno. qué idioma hablas con ellos? Ellos hablan español también, ¿no? Solo que te digo que las comunidades donde ellos vienen es quechua, ¿no? Para que entiendas un poco el contexto de lo que hago. Muy bien. Y decime, ¿estudiaste diseño, no? Sí, yo estudié diseño industrial en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional Federico Villarreal en el 2000. 2.998 ingreso a esa Y decime, qué haces? Ahora sí, vamos al grano. ¿Me vas a contar sobre tus telares y todos tus proyectos? Sí, yo ahora soy docente universitario, enseño en una facultad de arquitectura, pero paralelamente realizo investigación. Entre las diferentes actividades de investigación, eh, para mí el, el tema de vincular los conocimientos ancestrales ¿no? con nuevas tecnologías, fue el objetivo, el propósito, ¿no? una misión que yo me he puesto para poder revalorar, para poder preservar ese legado ¿no? a través del diseño ¿no? y fabricación digital. Totalmente. Y cuando te referís a nuevas tecnologías, ¿a qué tecnologías te referís? Me refiero al corte láser, me refiero a la impresión 3D, esc escáner, la digitalización ¿no? del conocimiento. Me refiero también al sistema de, de las comunidades ¿no? que se forman alrededor de, de estos laboratorios de fabricación digital que se llama FabLab. O sea que tu investigación está basada en un FabLab. ¿La universidad tiene el FabLab o la comunidad? No, la universidad tiene un FabLab. El Fab Lab de la universidad fue donado por la Agencia de Cooperación Española y el MIT, donde yo recibo una beca de, para capacitarme, donde adquiero pues, las competencias para poder aplicarlo, ¿no? ¿Y están trabajando en colaboración con las comunidades? Sí, por ahora en lo que yo estoy haciendo, estamos trabajando con, el, con un museo, ¿no? vamos a hacer una exhibición de los prototipos de la mano de personas en Lima, ¿no? que son entusiastas y que también les gusta la, la, la artesanía, ¿no? el tema de los textiles, para ser, para ser más concreto. La artesanía en Lima es una actividad eh, poco lucrativa ¿no? y, y los pocos que se dedican se dedican de hobby o porque son jubilados. Cuando se desarrolló anteriormente la primera fase, porque te pregunta me, me, me haces qué hago ahorita. ¿no? Anteriormente se trabajó con comunidades para desarrollar los prototipos. Pero ahora estamos en una etapa en la que queremos eh, socializar, difundir estos conocimientos. ¿no? ¿Y eran prototipos de qué? Estos prototipos de tejidos textiles, de, de ropa. Máquinas, máquinas de tejer que permiten eh, hacer más eficiente, más óptimo el proceso. De fabricación de tejido. ¿no? O sea, telares. Telares, sí. Y decime, eh, hicieron un telar eh, de los grandes, un telar a pie, yo vi en uno de los videos. Sí, ese fue un, un proyecto que lo desarrollé con Corte CNC. Desconocer esa máquina, es una máquina que corta en dos ejes. Se desarrolló dentro del programa del Fab Lab, Fab Academy, ¿no? producto de, de esta beca. Y hay un proceso de, de codiseño conjuntamente con las tejedoras y los tejedores. En este telar no concretamente, ¿no? Pero sí, yo tuve un, un aprendizaje, o sea, yo aprendí a tejer con, con un artesano, eh, eso sí, ¿no? Aplicando estos conocimientos, eh, con estos conocimientos pude replicar o rediseñar el telar tradicional, ¿no? Y la ventaja es que como si has podido ver el video, que se puede ver, y es fácil de armar, ¿no? en el proceso de montaje del estelar, del, del que también es un proceso muy rápido. ¿no? Yo podría caracterizar dos, dos virtudes. ¿no? Primero, que se ve el aspecto tecnológico, que tiene que ver con la fabricación de la máquina. ¿no? Y el otro aspecto es el del, de las técnicas textiles que es otro mundo, perdón. ¿no? O sea, cómo fabricas la máquina debe influenciar o cómo se diseña ese prototipo, influencia en el resultado final, en los textiles. Claro, es que son dos cosas totalmente diferentes. Es como que cuando te compras un carro, aprendes a manejar, que es una tecnología, que es una destreza, una habilidad. Y si te enseño a hacer el carro, a fabricar el carro, en este caso es, te enseño a fabricar el telar y la lógica tecnológica de cómo opera, es totalmente diferente a la lógica de cómo se aprenden las técnicas, porque las técnicas textiles, eh, cada país, cada lugar, cada región es diferente, tanto en materiales como iconografías y como en técnicas textiles ¿no? y destrezas. Y decime una cosa, hay algo que no entendí, la idea es que las propias tejedoras se hagan su propio telar. Porque a mí no se nunca, nunca se me ocurriría ir a armarme un auto. Yo entiendo que hay muchos que sí se copan con el armado del auto. Pero la idea es que el, en el, ellos pueden venir al Fab Lab y armar su propio telar. O, ¿O cómo sería el escenario que ustedes se imaginan? Sí. En principio, este telar o todo lo que yo hago, fíjate que no fue pensado para artesanos. Porque... Según mi lógica, los artesanos son los menos que necesitan esto, lo que hago. Ellos no lo necesitan. ¿Y para quién? Para los jóvenes que no conocen. Mi, mi sueño, mi, mi ideal es de que estos prototipos se difundan en todos los colegios del Perú. En el Perú, los, los, los colegios importantes tienen estas máquinas de fabricación digital, de corte CNC. La tecnología del CNC es algo muy común. No es nada del otro mundo. Existe hace muchos años. Eh, hasta comercialmente puedes ir a la esquina de tu casa y llevas tu archivo y te cortan, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, no está pensado para los artesanos, en mi lógica, en mi lógica como yo lo pensé. Pero quienes tuvieron buena percepción o buena aceptación fueron los artesanos, porque ellos fueron los que me empezaron a buscar. Entonces, empecé a trabajar, porque también lo desarrollé con ellos. Entonces, hubo un, una suerte de... Un matrimonio feliz, ¿no? Entre yo y ellos, ¿no? Hablando metafóricamente, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando tú me dices que no se te ocurriría armar un carro, bueno, en, a la persona común no se le ocurriría, pero eh, hay un concepto que de repente tú lo conoces, y creo que no sé en, Pilar, ni no sé en qué país, de dónde es la empresa IKEA, ¿no? Sí, es Suecia. Es un concepto en el que tú compras una caja, un paquete, con un mueble para que tú lo armes. Y con un manual de instrucciones eh, básico, puedes, eh, o con un tutorial, puedes armarlo. Tanto como en el video que tú has visto que te mandé. Entonces, en ese sentido, tiene lógica porque un, un carro. Creo que puse mal el ejemplo. Hubiera puesto el ejemplo del IKEA. Es más asociado a, a lo que hacemos. ¿no? Un poco fue la lógica esa. Esto, esto sería ir un paso más para atrás. Porque en realidad tenés que primero cortar las partes. Y buscarte los materiales y que haya, te lo vende todo, eh, te vende todo el set, ¿no? Te vende los tornillos, los. Sí, efectivamente. Es que mi telar no usa ningún tornillo. O sea, tú con el archivo, si tú conoces algo de. de si eres un diseñador y, y conoces algo de fabricación digital, algo de. Por vector, o dibujo por computadora, no sé cómo le llaman en dónde estás. Es vectorizado, vectorizar es la palabra técnica. Tú puedes modificar, tú puedes escalar. O sea, por ejemplo, tú me das del telar de pedal, ¿no? El telar de pedal yo lo diseñé para mi tamaño. Yo soy una persona baja, de 1,50 m, 1,55 m. Pero si yo quiero que ese telar fabricarlo para un niño que mide un metro diez de alto, ¿no? Las dimensiones son diferentes. Entonces, yo puedo escalar con un aplicativo sencillísimo de escalamiento, que si, si, si tú no lo sabes hacer, el que te lo corta en la máquina. En la empresa, oye, ¿sabes qué? Quiero que, que me lo cortes de 3 milímetros y re, lo bajes a un tercio de la proporción y te corta, ¿no? más o menos así de lógica, y te imprime un telar chiquitito para tu niña de 11 años. Entonces tienes un telar para esa persona. Y es, yo lo es algo que no ocurre con los prototipos o con los telares tradicionales que puedes haber conocido, esos de pedal que para empezar son hechas de madera y, y que sí llevan muchos materiales y mucho expertise para poder fabricarlo, y por lo general las tiendas que lo tienen no lo tienen en stock. Entonces tú cuando pides uno de estos, te llega con muchos meses de demora. En cambio, con mi lógica, yo te puedo enviar ahorita un archivo acá en el chat del Meet, y tú ese archivo vas con tu CV a la empresa y lo cortas. Perfecto, y me lo armo. Entonces, de alguna manera es, una, es, es como democratizar el telar. Eso es lo que quiero hacer, pero no ha, no ha tenido pegada en las instituciones educativas, salvo en México. En México hice un programa, te mí, un video, no sé si lo llegaste a ver. Contámelo, porque el tema es que acá la gente nos está escuchando, entonces tenemos que contar todo, aunque yo los haya visto los videos. Ya, en México, en la última parte de la pandemia... Los chicos recibían una caja donde dentro de la caja había el telar con material y te daba un link, ¿no? Un QR donde tú podías bajar, descargar el tutorial de cómo se usa el telar y podías tejer cualquier técnica, ¿no? Entonces, y se hizo una cantidad X de para una población de un distrito en el estado de México. Entonces, ese sería mi, 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 mi sueño, ¿no? Y, y estamos trabajando para eso. En ese sentido, en, en, ahora en Perú, el Ministerio de Cultura, a través de los museos, un museo muy importante acá en Lima, que es el Museo de Poruchuco, donde casualmente tiene muchos vestigios arqueológicos textiles. Les ha gustado la idea de lo que es México y quieren hacerlo ahí. Pero quieren hacer un, un taller vivo, un taller permanente, ¿no? Donde la gente venga y vea los telares en exhibición y no solamente los pueda ver, sino tejer. Esa dinámica en un contexto de una visita de los alumnos que pueden eh, experimentar, ¿no? vivir la experiencia de las técnicas, ¿no? Yo sé, ellos estado en algunos museos en el mundo donde tú entras y e interactúas, ¿no? Con el objeto de exhibición, ¿no? Entonces, creo que esa es de la lógica de lo que quieren hacer. Y como también en este museo quieren hacer un museo, no, no un museo, un, una escuela de artesanía donde brindan talleres, entonces de esta manera ellos dictan cursos y hay gente que en verano aprende cursos, ¿no? O, ofertan cursos para, no sé, oratoria, ballet, escultura, cerámica y tejidos, ¿no? Entonces lo quieren vender como un paquete y me parece bien, estoy explorando este formato, ojalá no vaya bien, si va bien se va a replicar en todos los puestos del Perú. Contame cómo se relaciona esto con tu investigación. El objeto es popularizar el, estos conocimientos ancestrales, ¿no? las técnicas textiles que es muy eh, presente ¿no? en, en, en los jóvenes. Yo enseño en universidades y muchos de mis alumnos cuando enseñé el curso de telares enseñado un curso de telares eh, me decía uy mi abuelita teje uy eh, mi tía sigue tejiendo todavía no entonces o de los que no tienen familiares que, que tejen no y donde yo vivo eh, hay una señora que teje o en el mercado donde venden hay hay personas que tejen entonces eso a mí en primera persona puedo hablar que mi abuelo era tejedor y mi abuelo era una persona muy al contrario a ese, al paradigma que existe que solo las mujeres tejen eh, para él era algo muy muy serio, ¿no? No era divertido, o sea, para él era algo como sagrado. No sé, yo cuando era niño y lo veía tejer, no lo entendía como sagrado, era muy serio. De tal manera de que cuando él tejía, eh, no, no permitía que yo me acerque. Como que estaba pensando, ¿no? Como que en no sé, su momento. Y esa es el, la post, foto postal que yo tengo de que, bueno, ¿no? tejiendo en un árbol. Y cuando lo acababa, me decía, mira, este es mi, mi, mi tejido. No, este es mi poncho, su unco. No sé cómo le llaman, poncho, si entienden, ¿no? Pero uno no valora esas cositas, ¿no? Ya después empecé a valorar que hacer esas cositas es difícil. Y hay que tener mucha memoria, mucha habilidad, ¿no? Bueno, yo no aprendí de mi abuelo. Tuve que contratar a alguien o ir a una escuela, eh, de un museo, donde había un maestro, un güey. Generoso, que me enseñó y de diferentes señoras que sabían tejer. Era fácil preguntar, oye, ¿alguien sabe tejer? Si tal señora sabe. Iba y me enseñaba. Y me enseñaban, y para sorpresa mía, le eh, digo, ¿cuánto me vas a cobrar? No, ¿qué te voy a cobrar? O sea, no me cobraba. O sea, había mucha generosidad. Pues si bien es cierto, el maestro que me enseñó en el Museo de la Cultura Peruana, yo pagaba por el curso que todos llevan. Pero mi interés por aprender más hacía que el profesor se quede más tiempo en clase, después de clase, o en un descanso. Y, y nunca me dijo, oh, te voy a cobrar más por esto. Nada, a eso yo no veía que había un gesto de mucha generosidad, ¿no? Cosa muy contraria con otro, ¿no? O sea, si tú a un diseñador quieres que te enseñe lo que sabe, eh, difícilmente te lo enseña. Y si te lo enseña, te cobra. Bueno, de lo que yo conozco, ¿no? Eso empezó en mí a, a generarse un aura, un atmósfero de mucha familiaridad, no sé si la palabra es mística, pero mucha química, ¿no? Que me gustaba, o sea, me gustaba ir. Pasaba mucho tiempo, ¿no? Inclusive... Mis hermanos, familiares, ¿no? Cercanos, ¿no? Oye, no pierdas tiempo, trabaja, ¿no? Pero bueno, es que uno, si le gusta, pues eh, lo hace, ¿no? Ya uno es viejo y... Ya no escucha, no. Ya hace lo que siente, lo que fluye. Entonces, en ese sentido, llegó a que mis investigaciones siempre esté diseñando algo vinculado a, los, a, a, a al arte ancestral, textil, concretamente, concretamente textil. Yo hago otras investigaciones. Yo tengo una maestría en física en energía renovable y un doctorado en energía renovable. Hago mis cosas por ahí también. No, pero siempre no, no, como dicen acá en Perú, la cabra siempre estira para el monte. Esta entrevista es parte de las listas Fab Labs, Territorios y Diseño, Perú y Diseño y Diseño Textil. Las listas las encuentran en Spotify, YouTube y en nuestra página web en la sección de recomendados. Aprendí a tejer de mi abuela, que tenía especial sensibilidad con los colores en las cosas que hacía. Y seguí tejiendo a través del tiempo. Tengo periodos en los que me conecto con el tejido. Hace unos años tuve un momento de volver al tejido cuando aprendí a tejer crochet con una aguja. También, Aprendí a tejer usando los brazos de agujas o los dedos. Esto de probar diferentes técnicas me divierte un montón. Hice gorros, bufandas, manoplas, muñequeras, cuellos y chalecos para muchas amigas. Le saqué fotos a todos con los tejidos e hice unos libros. Ahora tengo un proyecto de tejido que es reparar una silla acapulco de mi casa. No sé si ubican la silla, es una de esas que tiene un hilo de plástico alrededor de un cuadro metálico redondo. La dejamos afuera y con los cambios de temperatura de Finlandia la silla colapsó. Se rompió toda. Ahora tengo solo el marco y quiero con lanas entretejerla de nuevo. Sigamos escuchando a Walter que tiene muchísimo más para contarnos. Decime una cosa, los telares eh, que estuviste haciendo, ¿también se están imprimiendo en otros lugares del mundo? ¿Tenés, ¿Tenés esa información o no sabes si alguien... Sí, 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 sí. Por lo, por lo pronto están en los Fab Labs. En todos los países que yo he viajado, que deben ser como 25, 26 países de donde he donde estado, eh, sí, están ahí. Algunos países en, en, donde, en donde los que no he estado... Eh, me los han solicitado como yo pertenezco a una red que se llama eh, fablab no sé si has escuchado ese. sí 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 hice una serie de podcasts eh, sobre fablabs y entrevisté a mucha gente de diferentes fablabs y me mencionaron tu trabajo por eso estamos acá los dos charlando sí entonces sí eh, casualmente es eh, me cambió la vida no o sea me cambió la vida es es a, aprender este conocimiento y esta beca que yo recibo Llega en un momento muy, muy especial, porque yo soy diseñador industrial, soy arquitecto también, graduado en ambas carreras, en la profesión. Yo estaba trabajando muy cómodamente en una empresa de muebles, pero de pronto me botan del trabajo, me quedo sin trabajo. Vivía de manera precaria, con, como, docente, como docente no se gana mucho, ¿no? Acá en Perú, tenía pocas horas enseñando. Entonces, eh, ¿qué hago, digo, no? Con todo el conocimiento que sé, entonces un profesor le cuento mi, mi drama, y luego este profesor se hace decano y me llama, oye, tú que haces cosas, no te gustaría llevar esta beca, que una beca que nadie la quiere llevar, ¿ves? Así, ¿y por qué nadie la quiere llevar? Ah, porque si si jalas o si repruebas, la tienes que pagar, ves. Así que, ¿cómo es eso? ¿ves? Porque además, esta es una capacitación que la van a hacer desde el MIT. Y acá los profesores, pues, eh, algunos no tienen tiempo, otros no quieren, pues no le interesa. Por cualquiera de las razones, eh, ¿quieres o no? Me dice. Ya, ya está bien, la llevo. Es un curso que lo vas a recibir los días miércoles, de 9 a 11 de la mañana. Son tres horitas, nada más. Allá, ah, ok, excelente, lo llevo. Y cuando llevo el curso, lo que no te decían, que en esas tres horas, en esas tres horas te decían lo que tenías que hacer los siete días de la semana de restante. O sea, el curso no era siete horas, era eh, siete días. Toda la semana. Sí, toda la semana. Entonces, eh... Bueno, pero te sirvió. Al final fue muy bueno invertir ese tiempo en eso. Sí, y, y la beca venía como una estancia en, en Nueva Zelanda, donde tuve oportunidad de presentar el proyecto. O sea, fue, me cambió la vida, la verdad, me cambió la vida. Muy bien. Y decime una cosa, ¿qué cosas te están inspirando? ¿Qué cosas estás mirando, escuchando ahora que le recomendás mirar, escuchar? Yo creo, yo, yo estoy llevando, como te digo, un doctorado en energías renovables. En energías renovables está muy de moda el concepto de que estamos viviendo ¿no? en un momento muy especial. ¿no? Vivimos una transición de un modelo, pues, eh, consumista. Extractivista, donde destrozamos la naturaleza a un modelo medioambiental más sostenible. En el caso de las energías renovables, donde las energías renovables están cobrando vigencia, pero si, para, si parafraseamos ese concepto en la artesanía, la artesanía ya vive eso, ¿no? Y yo creo que hay una, una vuelta, no una vuelta de tuerca, un retorno hacia. Estos modelos de consume lo orgánico, y lo natural, o consume productos ¿no? que no contaminen, productos que tengan una larga data, larga vida, que su obsolescencia programada, como le llaman algunos, ¿no? que ahí explota ese concepto, no sea tan corta. ¿no? Entonces, en ese contexto, las artesanías es el camino. Yo creo. Entonces, y ahora, cuando eh, la pandemia también nos llamó a una, eh, o nos hizo ver la tremenda dependencia, y esto no lo digo yo, lo he leído también de otros lados, ¿no? Pero me alineo con eso, a que las, las cadenas de distribución sean cortadas, de tal manera que ha obligado a muchos países... Hay mismo en Estados Unidos a replantearse la dependencia ¿no? de, de, de fabricar cosas. La gente está perdiendo la capacidad de hacer cosas. Estados Unidos debe invertir no sé cuántos miles y miles de millones de dólares para que sus, eh, se vuelva a industrializar. O sea que lo que vos recomendarías sería hacer artesanía. Sí. Entonces la artesanía, yo creo que es el futuro de las personas si quieren tener una vida. Saludable, ¿eh? O sea, yo la verdad me relajo haciendo esas cosas. Y también recomendaría repensar y criticar eh, los patrones y modelos estéticos que nos están vendiendo, ¿no? Ese es otro punto que también quisiera tocar porque hay un autor que se llama Juan Hacha que nos habla. Eh, entonces, si lo has escuchado, Juan Hacha eh, eh, es peruano, pero radicó muchos años en México que nos habla, que nos han, rap, nos han, raptado, nos han robado nuestra sensibilidad. ¿En qué sentido apunta este concepto, no? O sea, de, de tal manera que si yo te robo tu sensibilidad, vas a adoptar otra sensibilidad que no es tuya. De tal manera que tus patrones estéticos son otros, y si tus valores, tus patrones estéticos son otros, entonces vives la sensibilidad de otros, no vives tu sensibilidad. Entonces yo creo que en la artesanía se encuentra la esencia, ¿no? de la sensibilidad de los pueblos, ¿no? y viven una lucha desigual, ¿no? con las grandes empresas tratan de imponerte una gastronomía universal con los transgénicos, ¿no? mientras acá hay comunidades que, que cultivan papas, por ejemplo, ¿sabe las papas, no? las papas eh, acá comunidades. ¿Sabes que en Perú tenemos cerca de 5.000 tipos de papas? ¿Sabes que en Finlandia la papa se llama Peruna porque viene de Perú? Mira, debería ser así. <laughs> entonces, el, la papa, las empresas, las grandes empresas, lo que quieren hacer es que todos los campos de cultivo se eliminen las papas nativas o las papas de cada, cada comunidad y que siempre un si tipo para que te vendan la papa en la semilla. Y eso ocurre con la soya común. Entonces... También lo hacen con, con el arte, con la estética. Y en el Perú, que es un país muy, muy corrupto, o sea, hay un dicho que dicen los ambientalistas, ¿no? O sea, las grandes empresas no solamente vienen a contaminar nuestras aguas, acaban de contaminar nuestro mar con petróleo, no sé si sabes. Eh, las mineras, eso sí sabes que contaminan, ¿no? Con mercurio. Todo. O sea, no solamente no les basta con contaminar, sino también que envenenan y contaminan y corrompen a nuestras autoridades, ¿no? para que eso ocurra. Eh, es un círculo vicioso que, que tiene que parar. Y yo creo que este cambio de conciencia tiene que ir de la mano con los cambios de valores, ¿no? Donde se valore más lo he hecho eh, localmente con productos sostenibles y esto que la nueva industria, y esto que te voy a decir también, no es, no es mío, no es un concepto que lo he tomado. Y muchos críticos dicen esto, ¿no? Lo que para la industria es como el futuro, ¿no? La sostenibilidad, ¿no? El uso de materiales ecológicos. Eh, y que te lo venden más caro, ¿ah? ¿eh? O sea, te dicen, oye, este es hecho sin eh, eh, herbicidas, sin, con agua de manantial de no sé dónde, que lo ha cultivado de tal persona, eh, te lo venden caro. Esto que para estas empresas es un descubrimiento, es una novedad, es el futuro, para nuestras comunidades es algo normal. Ellos hacen así su manera de producir, ¿no? Entonces yo creo que en esa medida hay un espacio, hay un mercado en el, en, en el que hay que revalorizar este modelo, ¿no? Porque es una dictadura, ¿no? O sea, siempre, esto ya, ya es algo mío, ¿no? Que yo te puedo decir. En el Perú no, nos han traído la tecnología, ¿no? Y se ha implantado la tecnología con el discurso, con la narrativa, ¿no? con la retórica de que nos va a traer progreso y desarrollo. Pero lo único que nos ha traído para nuestras comunidades de la selva en el siglo principio del siglo XX, en la época del caucho, no sé si sabes, lo único que, lo único que ha ocurrido ha sido genocidios, ha envenenado a la gente con el agua. Y hasta ahorita se vive esas consecuencias, ¿no? O sea, gente sumisa, agachada, que no, no levanta la cabeza. O sea, como yo digo, ¿no? Como una, un pueblo, una sociedad que fue capaz, fue capaz de construir Machu Picchu, la línea de Nazca, ahora no hace nada. No produce nada. O sea, eso a mí me, me, me molesta. Teniendo una cultura tan rica y la artesanía se ve. O sea, tuve la artesanía, de Paraná, no sé si se conoce mucho, pero hay una riqueza, un color, un festival, cosa que no se enseña en la universidad. Ese también es otro debate, ¿no? Perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo esta charla. No vamos a entrar en el otro debate <laughs> de, de lo que no se enseña. Pero bueno, supongo que si estás dando clases en la universidad, estás enseñando estas cosas. Sí, yo creo que la, la manera de enseñar es hacer, hacer, preguntándole, ¿no? A los, con preguntas, que ellos se respondan. Yo no doy respuestas. Como te das cuenta, yo no, no doy respuestas. Simplemente me planteo preguntas y que los que ellos respondan. ¿no? Cada uno con su criterio, con sus creencias, con sus valores, lo responderá. Pero las evidencias están ahí. Las evidencias están ahí. O sea, en el Perú, en los lugares donde hay minería, en el Perú, donde están implantadas estas grandes empresas. Bueno, mucha gente me ha dicho que soy comunista, pero no, nada alejado de la. No soy eso. Pero esos, precisamente esos lugares, son donde hay más pobreza, más desnutrición, y donde los chicos, por el plomo y por el mercurio, los estudiantes de esos colegios, de esas zonas, tienen el coeficiente intelectual más bajo, no del Perú, de, de América Latina, estamos a niveles. ¿Entiendes? O sea. Enfermar a un pueblo no solamente tiene que ver con contaminar sus valores, no, sus creencias, sino también enfermarlos físicamente. O sea, eh, eh, los envenenan literalmente. O sea, el coeficiente intelectual es bajo. Y eso implica. Yo, yo entiendo por qué no hacen nada. Claro, pues quieren una sociedad eh, dócil que no piense que no reflexione, que no cuestione. Eso es lo que quiere, ¿no? Pero yo creo que el mundo va a cambiar y está cambiando. En este episodio, Walter nos cuenta cómo fue el proceso de diseñar una herramienta compleja como un telar para que todos la puedan usar. Él diseñó un telar accesible y comparte las instrucciones de cómo hacerlo con licencias abiertas para que otros se lo puedan copiar y escalar. Otros entrevistados lo llamaron diseño abierto, en inglés Open Design. Por ejemplo, en el episodio con Massimo Menichinelli hablamos de esto y cómo colaborar con las comunidades de hacedores. Eso fue en el episodio 175. Con varios participantes de los Fab Labs, el tema de las licencias abiertas para compartir es recurrente. Pero en este episodio sale otro tema, como la conexión con el conocimiento ancestral. Walter se refiere a este conocimiento que viene de su familia de una manera muy simpática. La cabra siempre tira para el monte. Y me quedo pensando con cuántas cosas de nuestras abuelas y abuelos nos vamos perdiendo y reencontrando cuál será ese monte para el que la cabra me está tirando. Después de muchos años de trabajar con museos, pasé a trabajar con temas de inmigración, que tiene un componente mucho más político. Trabajar en el diseño de políticas públicas desde un ministerio está muy relacionado a la política del país. Las decisiones de cada administración de gobierno influencian muchísimo lo que se puede hacer. Ahora, después de 10 años de trabajar con el tema de inmigración, y proyectos relacionados al sector público viene un cambio, otros montes. A los cambios que se vienen los espero con mucha curiosidad y un poco de ansiedad también. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos, nos escuchamos en la próxima.